gente! Bienvenidos a Idogoluio. Aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del Ecuador. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete. Visítanos también en todas nuestras redes sociales. Sin más, comencemos. Se dice ja, se dice bo, se dice jabolines, se dice pon, se dice ga, se dice póngale jabolines. Póngale, 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 póngale jabolines. Jaboline, protegiendo motores por generaciones. Y bueno, señores y señoras, vamos a hablar de Barcelona Sporting Club. Este es un video cargado de noticias, así que si eres barcelonista de corazón, quédate hasta el final porque estoy seguro de que no te vas a perder ninguna noticia. ¿Se acuerdan que hace algunos días yo les dije que cuando hay una noticia mala parece que te llegan enseguidilla y se convierte en un día malo? Hoy es un día bueno para el barcelonismo y es que aplicamos el mismo criterio. Cuando hay una buena noticia, también hay una seguidilla. Hoy es un día de fiesta, muchas cosas por celebrar, por destacar, ya nos merecíamos un día de estos, así que arranquemos. En primer lugar, Barcelona sí podrá inscribir a sus jugadores, sí podrá jugar la Liga Pro y la Copa Libertadores sin el más mínimo problema. Esta tarde, el Ministerio del Deporte ha emitido un comunicado oficial en donde recalca que podrán inscribir los jugadores del Barcelona para sus competencias del 2024. Todo esto sucede, según la cartera de Estado, luego de una propuesta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la misma que fue aceptada y aprobada por el Ministerio. Con esto, se asegura que Barcelona podrá inscribir a todos sus jugadores, tanto los que ya estaban como las renovaciones y los nuevos refuerzos, recalcando que esto también fue notificado a la Conmebol. Así que mi gente, grandes noticias. Por ahí se hablaba de que Barcelona quizás podía haberse ido a la B. Yo les dije, esto no va a pasar, y en efecto, de una u otra manera todo esto se va a solucionar porque Barcelona es Ecuador. Lo que está sucediendo en el Estadio Olímpico Atahualpa, que ya no hay entradas, es una prueba clara de todo esto. El fútbol ecuatoriano necesita de Barcelona y es por esto que de una u otra manera iban a dar el brazo a torcer. Si bien es cierto, todavía no se soluciona todo el tema, es decir, la directiva todavía no está inscrita, pero al menos los jugadores sí se van a poder inscribir, los nuevos refuerzos, las renovaciones, los que ya estaban, tanto para la Liga Pro como para la Copa Libertadores. Entonces, sin ningún problema, vamos a poder jugar todas estas competiciones en el 2024. Y luego el propio ministro del deporte, el señor Andrés Guschmer, publica lo siguiente en su red social de X: no puede haber fútbol sin Barcelona. Cuánto nos alegra saber que el ídolo jugará con todos sus refuerzos el torneo local y la Copa Libertadores. Estoy seguro que los barcelonistas de corazón están felices con esta noticia. El mayor de los éxitos, Barcelona. Hasta el propio ministro se da cuenta que no puede haber torneo ecuatoriano sin Barcelona, y por eso han tomado esta medida, que en un principio la FEB y el ministerio estaban en negativa absoluta. Ahora, al ver lo complejo que se estaba volviendo todo, pues qué más les tocó que ceder un poco. Como digo, todavía no se soluciona al 100% los problemas, pero esto es un gran paso. El propio ministro en sus redes sociales confirma que los refuerzos van a ser inscritos, que Barcelona va a jugar sin ningún problema todas las competiciones en este 2024, y sobre todo me quedo con la frase: no puede haber fútbol sin Barcelona. Gente, quiero presentarles a mis amigos de OneXBet. Aquí podrás divertirte y apoyar a tu equipo preferido. Tienen un montón de bonos y promociones, así que ingresa al link que te dejo en el comentario fijado. Importante, cuando te registres, ingresa a mi código IDO593 y duplica tu primer depósito. Adicional, obtendrás un bono de $100 en tu primer registro. Pero como les dije, cuando hay una buena noticia, vienen enseguidilla. Y mira, se viene el complejo de Barcelona, se viene el gran proyecto que nos propuso Antonio Álvarez en campaña. El complejo deportivo de Barcelona se lo realizará en Samanes junto a Innovum y empezarán los trabajos desde el mes de
abril, 60 habitaciones, colegio, gimnasio, sala de conferencias, comedor, más todas las canchas que tendrá este complejo deportivo, este complejo de alto rendimiento que quiere hacer Barcelona. Será una realidad, me parece una gran, gran noticia y ojalá que todo esto se pueda cristalizar. Por ahí vimos una fotografía de Antonio Álvarez firmando todo este tipo de convenios para que ya pongan en marcha los trabajos a partir del mes de abril. Yo he tratado de estar un poco apartado de escoger algún bando, si está bien la directiva, si no está bien, y ustedes podrán ser testigos de esto en el canal. Pero esto sí quiero destacar a Antonio Álvarez, porque a pesar de que no tenía una certeza de que se va a quedar como líder de Barcelona, como el presidente, ha hecho una gran plantilla, ha prestado 7 millones de dólares poniendo de su bolsillo, obviamente no solo él, toda la directiva, y ahora también todo esto del complejo. Yo creo que eso sí se debe destacar, está haciendo un gran trabajo y lo felicito. Como siempre diré, todo lo mejor para Barcelona, porque Barcelona se merece todo lo de este mundo. Barcelona es lo más importante de este país y Barcelona se merece siempre lo mejor. Así que felicitaciones para el presidente Antonio Álvarez. Pero vamos con otra noticia, y es que yo el día de ayer les había adelantado, Joao Rojas está muy cerca de Barcelona, avanzadas las negociaciones, y luego Antonio Álvarez nos publica esta fotografía como ya para terminar de confirmarlo. Joao Rojas es nuevo jugador del ídolo del Ecuador, llega con un contrato por 4 temporadas como jugador libre. Jugador ecuatoriano, ofensivo, 26 años de edad. Ahora sí es un hecho. Incluso, bueno, vamos a ver el video del viaje del futbolista de Guayaquil a Quito para estar presente en la Cena Amarilla y mañana ser presentado de manera oficial en la Noche Amarilla 2024. Ya Joao Rojas firmó contratos, hizo incluso el video de presentación, y en las próximas horas lo oficializarán como nuevo refuerzo del ídolo. Joao Rojas, nuevo jugador. Joao, buenos días, chicos. Bueno, ¿cómo están? Buen Barcelona. Día. Cuando Barcelona haga una rueda de prensa, vamos a hablar ya. Pero muy contento de llegar a Barcelona. Claro que seguramente. Sí. Está Joao. A mí sinceramente me parece un gran fichaje, un jugador con unas características que podrán aportar muchísimo a Barcelona, a priori como extremo por izquierda, su posición natural, pero también puede jugar por la derecha. De hecho es polifuncional, te puede jugar por ambas bandas, te puede jugar de media punta, de falso 9, tiene distintas posiciones en las cuales podría ser aprovechado en Barcelona. Por eso mismo digo que es un gran fichaje, ojalá que recupere su mejor versión. Esperemos que las lesiones lo puedan respetar y ver el mejor nivel de Joao Rojas. Vaya que esto ha causado llanto en las que ya sabemos, pero no me voy a reír mucho de eso. Pero sí que han llorado en estas últimas horas. Mejor pasemos a otro tema. Miller Bolaños. ¿Qué sucede con Miller Bolaños, jugador ecuatoriano ofensivo de 33 años? ¿Es cierto que ya está en Barcelona? ¿Es cierto que será presentado en la Noche Amarilla? No, a ver, no se me malentienda, Miller Bolaños sí está en carpeta para llegar al ídolo del Ecuador, sí es una opción real, pero todavía no está cerrado, todavía no está confirmado, que de aquí al siguiente minuto que yo suba el video se puede hacer oficial, por supuesto, porque son negociaciones y así es el mundo del mercado, pero en este momento cuando lo estoy grabando todavía no hay nada cerrado con el señor Miller Bolaños. Acá yo les voy a ser sincero, me gustó el fichaje de Joao Rojas, pero lo de Miller a mí no me gusta, realmente no me ilusiona nada, y no tanto por lo futbolístico, porque entiendo que tiene grandes características, pero por todo el pasado donde le ha faltado el respeto muchísimo a Barcelona, y aparte porque es un jugador indisciplinado. Yo no sé si este futbolista nos viene a dar más problemas que soluciones. Yo no lo ficharía, yo creo que cometen un grave error si es
que contratan a Miller Bolaños. Vuelvo y repito, no tanto por lo futbolístico, sino más bien por otras circunstancias. Así que ojalá que no se cierre, ojalá que no llegue este jugador. Yo no estoy para nada de acuerdo en esto, pero hay que decirlo, es una opción real que maneja la directiva de Barcelona. Y la noticia Jaboline del día es: la fórmula del éxito Jaboline la tiene. Menos desgaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu motor. Jaboline con API SP, protegiendo motores por generaciones. Brian Oyola, otro futbolista que de igual forma ya lo dan por hecho que será nuevo refuerzo del ídolo. Y tampoco, todavía no está cerrado, todavía no está confirmado 100%, pero está bastante avanzado. Negociaciones muy encaminadas con el futbolista argentino de 27 años, extremo por derecha. También puede ocupar varias funciones dentro del terreno de juego, pero su posición de oficio, extremo por derecha. Se han traído extremos, Joao Rojas y ahora Brian Oyola, si es que se termina cerrando. Está todo muy avanzado, es del gusto del cuerpo técnico, y miren, esto ya sonó hace algunos días y se cayó en un momento. ¿Por qué? Porque Delfín pedía un montón de plata. Cuando le llega la oferta a Brian Oyola, Brian Oyola se enamora del proyecto, él muere por estar en Barcelona y está presionando desde la interna que lo vendan a Barcelona. Él quiere dar el salto de calidad, él sueña con llegar al ídolo, él ha hecho todo de su parte para que esto se pueda dar y se reactivan las conversaciones por el deseo del jugador. Esto me parece importantísimo. Si un futbolista está comprometido y quiere venir, bienvenido sea, venga Brian Oyola, que aparte a mí me parece un fichajazo, es un gran jugador. Barcelona podría dar un par de jugadores para abaratar el costo de Brian Oyola y en las próximas horas se podría cerrar. Todavía no está confirmado, pero sí es una opción firme que tiene el ídolo Brian Oyola cerca de jugar en Barcelona 2024. Veamos qué es lo que termina pasando. Y poco más que comentar y añadir, espero que les haya gustado el video. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Hasta luego!